Transmitimos en el camarín de La Única. Yo venía pensando recién y digo, después de un día agitado, después de laburo, después de estar, ¿no? De hoy particularmente con marchas, con paros. Digo, qué mejor opción de venir a ver a La Única en Culturica, caerte ahí a la noche y bailar y llenarnos un espectáculo. Chicos, primeramente les agradecemos por habernos dado este lugar acá en su intimidad, ¿no? De La Única. Un show increíble. Me pareció un show que bailó la gente, como recién hablábamos tímidamente al principio y después explotó. Cuéntame un poco de La Una, ¿cómo están ustedes primeramente? Bien, bien, muy bien, la verdad que contento con todo lo que está pasando, así que nada, feliz. Te agarramos porque te tengo acá al lado, pero el que quiera hablar es bienvenido desde ya. Cuéntame un poco, te voy a preguntar a vos, contame un poco de la historia de La Única, cómo arranca esta iniciativa, digamos, de un género tropical, ¿no? Que hace mover las noches. Sí, bueno, la verdad La Única arrancó con un amigo, en realidad, de años. Que bueno, empezó a llamar a los chicos, pues me vino a buscar a mí, vino a buscar a los otros chicos para armar una banda de cumbia, algo, digamos, al principio era más de los 90 y bueno, la idea surgió, primero era con acordeón, después la banda fue mutando un poco, sacamos acordeón, entra acá el amigo Luis y como, o sea, empezamos a usar sonidos nuevos y estamos como pasando de lo que es 90 a lo nuevo, como para captar también el público más chico, digamos, más chico que uno, o más grande también, porque. Así que, o sea, pasamos por todos los géneros como para que la banda sea una banda que le gusta a todos. La Nueva Luna, un poco de la cumbia, hacen como un varieté de música entre los entretiempos que uno tiene, que uno juega con la música actual y la música vieja, porque hacen como un ida y vuelta en historia de cumbia, básicamente. Sí, hacemos un poquito de todo, queremos captar a la mayor cantidad de gente. La gente tiene buena recepción con nosotros con lo que es la cumbia de antes, es lo que nos caracteriza, siempre nos dicen, pero también nos gusta agarrar algunos temas de ahora y reversionarlo y hacerlos cumbia como para que la gente lo cante, como para que sepan que también hacemos algo de lo nuevo. Y como decía vos, Rafa, Nueva Luna, la cumbia, toda la música que en realidad nos gusta a todos nosotros.